personas, la cercanía que puedo tener con ellos, la relación que puedo tener con las personas. Okay. Una de las cosas que más me gusta es interactuar con las personas, con algunas personas en las cuales trabajamos. También me gusta porque podemos compartir la palabra de Dios. Bueno, lo más difícil es cuando puede presentarse algún problema con los asociados. Es decir, que un asociado, al ser, como ellos son solidarios, son garantes de otros, que un asociado se vaya de la comunidad habiendo tomado el préstamo, eso es lo más difícil para mí. Bueno, la cosa más difícil que podía decir es la distancia que se encuentra en mis comunidades. O sea, tengo comunidades que están a 80 kilómetros de aquí, de San Pedro. Las vías, la carretera, son peligrosas. Hay que tener mucho deseo de hacerlo, tener mucha fluidez al hablar, tener paciencia, realmente tener amor a lo que tú haces, a tu trabajo. Hay que quererlo hacer. Una de las cualidades importantes es quererlo hacer, y otra que le guste, y otra que es querer estar dispuesto a hacer el trabajo. De lo contrario, sería un poco difícil hacerlo. Ok. Realmente, algunos de ellos han tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades, pero yo que estoy todos los días en la comunidad y veo la transformación que tienen las personas después que obtienen un préstamo de Esperanza, realmente vale la pena invertir en esas comunidades, donde antes no había nada y hoy en día las familias pueden ponerse a producir en lo que es el trabajo. O sea, para mí, el mejor mensaje sería que sigan invirtiendo, que es un servicio digno y es muy importante para cada comunidad lo que ellos hacen.